Buenísimas amigos, bienvenidos. Capítulo número 20. Este es el penúltimo capítulo, muchachos, de la temporada de Randy West, el diario de Randy West y los Gunners. Y se nos viene la FA Cup finalísima con el Manchester City de Pellegrini. Nos decía ahí que tenía muchas ganas de jugar Walcott. Vamos muy bien encaminados en esta liga. Y esta es la copa, muchachos, de la FA Cup, en la cual llegamos a la final después de haber eliminado al Liverpool. Con lo mejor que tenemos, vamos en el Wembley Stadium a enfrentar a los ciudadanos. Justamente venimos de un global de 4-0 ante el Liverpool. Y ahí está la querida copa, la querida y ansiada copa, una de las dos copas anexas que hemos tenido que jugar, aparte de la English Premier League. Ozil, que forma parte perdón, se nos fue al principio de temporada Ozil al equipo rival. Mucho cuidado con Ozil, muchachos. Es en Inglaterra, es el pía que tiene Randy fucking West en el City. Eso no va a ser match. Vamos a ver inglés, si nos quedamos con la FA Cup. Bien, vámonos más. Dos minutos. La quitamos con Ramsey. Muy bien, Aaron. Pase en profundidad. Se había quedado ese marcador de punta, muchachos. Dejó habilitando absolutamente a todos los Gunners. Y Rodrigo Palacio, que por el centro se metió nomás. Sí, absolutamente habilitado. Había dejado la marca. El que venía corriendo ahí al final, que choca con el portero. ¿Qué fue ese? Zabaleta. Zabaleta dejó enganchado a todo su equipo, amigos, para que de derecha pudiese marcar el 1-0 muy muy temprano en el partido, casi casi en la primera jugada, dejando sentado a Hart. 1-0, el eterno. El renacer del Fénix. Rodrigo Palacio. Muy bien. Muy bien, Barzagli. La vieja Barzagli. Alexis. 32 minutos. Palacio. Nos ha dado solvencia con Mertesacker. Aunque no son muy rápidos esos dos. Es una verdadera por cuenta claridad. Tienen muy buena defensa. Y le pega un montoso. Y después de un saque de Barzagli, muchachos, al minuto 34. ¿Quién no ha sido otro que Palacios? Rodrigo Palacios puede bajarla de pecho, dejarla estar en esta cancha lluviosa, en ese pasto mojado, para que la salida de Hart lo rematara fuerte además al palo zurdo y marcar el 2-0. Tomá, baby. 2-0 para los Gunners, quedándonos con la FA Cup. Muy mal centro, le ha quedado momento, muy fácil al defensor. Hasta el momento estamos derribando gigantes, muchachos. Pelota en el partido, que digo, en el partido en el... Se nos viene otro, muchachos. Otro as. 3-0, minuto 42 antes de que se terminara el primer tiempo. Pone la rúbrica en un gol muy parecido ahora. La controla de zurda. La conduce y cruzada la pone, sí, señor, con el borde interno al palo contrario de Hart. Pelota que toca, pelota que va. Excelente, muchachos. 3-0. 3-0. 4-0. Vamos a ver. 3-0. Nos vamos al 73. La pelota por afuera. Un centro desperdiciado. Muy buen despeje nuevamente del que hablábamos. Barzagli. Hija Masagri. Rodrigo Palacio. Palacio. Y nuevamente, muchachos, la misma. La misma. Pase en profundidad por arriba, dejando sentada la defensa. Impresionante lo rápido que pueden ser estos delanteros que tenemos enfrente. Todas las defensas son relativamente lentas, ¿eh? Company mirándole el número a Alexis. Están volcando el resultado. Una moto al lado de un tractor. La diferencia es muy alta. Y la pone nomás Alexis. Sí, que también creo un gol, dijo. Casi en el punto penal. No alcanzó ni a salir. El gol que acaban de convertir. Por abajo, rasante. Donde más le duele a los porteros. Muy bien. Y ahí estamos, tirándonos con tres de Palacio y uno de Sánchez. Triplete, hat-trick, se lleva el balón en este FA Cup. Rodrigo Palacio, dándole también la victoria al equipo cañonero. Bien, buena celebración, muchachos.
adjudicamos la FA Cup ante un muy, muy complicado rival y lo logramos pasar por encima. Dice Randy West. Mira, eso es muy lindo para el jugador, porque dentro de todo eso había un sacrificio de estar lejos de la familia, de compartir momentos lindos. Vamos a hacer un amigos, compilado de celebraciones. Normal, ¿no? La liga, se te interrumpe por un espacio bastante largo. Per Mertesacker levanta la copa entonces ante un sólido equipo. Vale celebrar. Yes. Dicen todos ahí en Inglaterra. Muy bien, amigos, ¿eh? ¿Qué se nos viene ahora? Terminar el campeonato. Hemos ya finiquitado con la FA Cup. También finiquitamos hace un par de capítulos atrás con la Capital One. Nos queda finiquitar nada más la Premier League. Para ya encarar la nueva temporada que se viene, que va a ser muy, muy distinta a esta. Tenemos otra política para la temporada que se viene. Tampoco nos encariñamos mucho con los jugadores. Antes sí nos encariñábamos. Nos gustaba jugar siempre con los mismos. Al final terminábamos en el 2030 jugando con un equipo que todos tenían 100. Ahora preferimos la variedad. Eso quiere decir que no nos complica vender jugadores o no nos complica traer jugadores nuevos. Vamos rotando. Nos gusta más la variedad ahora. Antes éramos un poquito más conservadores. Muy bien, ahí estuvo Hart. Estas dos son todas las jugadas que no se vieron en el compacto que recién acaba de pasar. En el compacto de la realidad. Con la camarilla, que a muchos yo sé que no les gusta, pero esa camarilla, la cámara que está detrás de los arcos, para jugar, a mi gusto, es la mejor. Es donde mejor se observa tácticamente el partido. Un 9.9 entonces, the man of the match, Rodrigo Palacio, el Fénix. 4-0, nos quedamos con la FA Cup. Veníamos de ganarle al Sunderland y 6-0 al Blackburn Rovers. 2-1 venía de ganarle a los Toffees, el equipo de Pellegrini. Bien, se nos viene ahora, muchachos, ofertas de contrato para selecciones, no. Ante el Manchester United. No nos guardamos nada con Randy. 106 ante 70. 36 puntos de ventaja ante este equipo al que vamos a visitar, a Manchester. Los Diablos Rojos de Manchester. En Old Trafford vamos a jugar entonces con Theo Walcott, Palacio, Dybala y Jack Wilshere on fire. Rosicky on fire, Sánchez casi on fire. Están todos con muchas ganas de jugar después de haber ganado la FA Cup, muchachos. Esto se puede venir muy interesante. Todos muy contentos. Pasión. Vidal. Arturito Vidal jugando en la Premier con el Manchester United. Young. Excelente taco de Young. Valencia. Muy bien, Valencia. Excelente jugada de Valencia. Y el primer palo, Vidal. Impresionante el cabezazo de Arturo Vidal para marcar el 1-0 del Manchester United, ganando a los Gunners. No nos vayan a quitar el invicto al final, muchachos. No me jodas, Arturito. Con el número 14, entonces, el rey Arturo. Salud. Primer gol, 27 minutos. Ha sido un primer jugada de Valencia ahí. La verdad, se sacó a 3 Valencia. De lleno a pegarle esa pelota. Y el pivoteo al primer palo del 14, dejando estéril absolutamente nada. Era la volada tardía, muy tardía de Chesney. Tardía y asincrónica. Y celebra nomás el equipo de Víctor Valdés, que no jugó nunca en el Manchester United. 8 goles lleva. Y al minuto 28 le ha marcado el primero a los Gunners. Artur Vidal. Vamos, Gunners. Vamos a ver de qué estamos hechos. Paulo Dybala. Y viene el saque interesante de Vidal. Con Mata. Vidal. Dion. Vamos a hacer un cambio, al parecer, aquí, ¿eh?
fue una pausa repentina, no editada. Esa fue más. Bien, Rosicky, Alexis. El balón está suelto. Vamos, Alexis. Mente, pierna para quedarse con la pelota. Alexis con Rosicky. Rodrigo Palacio. Muy bien, la pone Palacio. Excelente para Theo Walcott. Llega Walcott, no llega. Ahí Walcott. De arco. Muy larga la jugada de Palacio. El pase en profundidad que se va por el saque de fondo. Cuando uno encuentra el espacio. Y está la repetición. Un cabezazo impresionante. De la pena que tenemos hasta el momento. El 1-0 en contra. 34 minutos. Saca Víctor Valdés. Muy bien, Barzagli. Toma Rosicky. Mertesacque Rosicky. Dybala por el centro que se la quitan. Arturo Vidal. Con Ashley Young. Deja atrás a Mertesacque, Ashley Young. Barzagli complicado Ashley con Young. Rooney. O solo más Rooney. La abre Rooney para la banda zurda. Una Young que tira el centro. No pasa nada. Complicadito partido este, muchachos. El próximo del Manchester es ante el Hull City. Estamos en el penúltimo, muchachos, en el penúltimo capítulo de la serie. Vamos, Chesney, sirva nomás, que lo estamos esperando. Al pie con Mertesacker. Ahora Andrea para Barzagli. Barzagli con Alexis. Alexis con Baines. Baines con Alexis. Baines nuevamente. Para la banda con Theo Walcott. Lo tenemos cambiado de posición, Alexis. Tenemos a Theo Walcott en la banca. Que digo, en la banda. Le hacen falta Alexis. Se la quita Blin. El holandés. Muy bien, Vidal. La quería meter ahí para Rooney. Muy bien estuvo la vieja Barzagli. Wilshere que caracolea, se da vuelta. Toma Rosicky. Descarga el centro con Rosicky. Palacio que no puede. Ante Mata. Y Blin. Vidal. Vidal. Vamos, aguante. Ponle el cuerpo, bestia. Impresionante, muchachos, cómo está el match. Muy, muy complicado. No nos dejan hacer mucho. 45 minutos. Rapidez en el tiro libre. Vidal que la Valencia. Abre por la banda. La pared con Valencia. Centra Valencia. Y seguro. Chesney. Bajo los tres palos en el área chica. Y nos vamos perdiendo este primer tiempo. Apenas 1-0. Marito, termina los primeros 45 minutos. ¿Qué te ha parecido el encuentro? Hasta ahora el más complicado partido que hemos tenido. Reflexivo. Nos vamos al descanso. Perdiendo 1-0 con un gol de Vidal de cabeza. Con una serenata del polaco Chesney. Vámonos al segundo. Todo listo, Palacio. Señores, para el arranque de la segunda mitad. Despeja con Dybala, no puede con Blin. Dybala. Muy bien estuvo Blin y ha estado en todo el partido. Shaw que la pierde ante Rosicky. No deja que salga Rosicky, la apura con Wilshere. Palacio. No la aguanta Palacio. Lo rebota, le cae a Wilshere. Muy bien, centralizando con Palacio. Justo a tiempo. Puede ante Blin nuevamente. Arturito Vidal. Vidal. Blin Vidal. Buena pared. Bien el balón. Ahora con Rooney. No madrugan a Rooney. Muy bien, Barzagli. Abriendo para la banda zurda. Con Theo Walcott. Muy bien, Theo Walcott se metió, muchachos. Impresionante la motoneta que tiene. Para despachar el empate. Está el centro. Rodrigo Palacio. No fue Rodrigo Palacio, fue Wilshere, muchachos. No fue Rodrigo Palacio, sí, fue Rodrigo Palacio. Que no lo celebramos tanto porque fue nada más el empate. Pero jugadón. Jugadón se despachó Theo Walcott por la banda zurda. Muy bien, queridos. El empate en un partido muy complicado al minuto 8 del segundo tiempo. Juan Mata. Y parte nomás el Manchester United. Arturito Vidal. Qué equipazo que tiene el Manchester United en esta Liga Master, muchachos. Increíble lo que nos ha complicado con Arturo Vidal. Empezamos a machar el papel el técnico local en el próximo. Blin también. Parón del juego es un que la cucharea para sí, Young. Que no está contento y está muy bien. Con lo que había Leighton Baines. Preparado marcador de punta la por la banda zurda. Ahora el partido va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Bien, Dybala anticipando a Arturo Vidal. Dybala. Muy buen control de Wilshere, muchachos. Excelente el control de Wilshere. Excelente también el pase en profundidad ante Palacio.
Y es penal. Es penal al minuto 61 de Marcos Rojo. Impresionante jugadón de Palacio. Después de la cuchareada que le llegó el pelotazo en profundidad. Y ya lo tenía agarrado a la camiseta Marcos Rojo. Y se cobra nomás la pena máxima. Es un cambio que puede ser definitivo. Una entra Rodamel, muchachos. Es el Ruth. Y va a servir el Fénix. Rodrigo Palacio. Bueno, Palacio. Donde le duela nomás. Un disparo muy abierto. Qué mal le pegó. Impresionante lo que se acaba de perder Rodrigo Palacio, muchachos. Cuando menos tenía que fallar, hemos fallado. Toma Rosisco. Con el Fénix. Y vamos de nuevo. Palacio, Dybala, impresionante jugada de Dybala. Impresionante jugada de Dybala. Para dejar solo, solito a Palacio, que se desquita después de un penal perdido 4 minutos después, marcando el 1-2 de los Gunners. Buenísima jugada, muchachos, de Paulo Dybala. Qué jugador, nos despachamos con Dybala, amigos, para centrar de derecha y a boca de jarro con borde interno. El Fénix, el número 9, Rodrigo Palacio. La máquina del gol. 67 minutos. Mata. Cuchareado para Vidal. Y la para de pecho. Muy bien, Vidal. Y arranca el choque por la pelota. Quita Dybala con una excelente marca. Se equivoca Barzagli, muchachos. Lo aprovecha todo Arturito Vidal. Que marca el 2-2 al minuto 71. Impresionante partido estamos viendo. No nos dejan jugar. Todo puede pasar aquí en estos últimos 20 minutos que quedan de juego. 2-2 después de una jugada garrafal de la vieja Barzagli. Un hierro en el peor momento del match. Y una máquina también es Arturo Vidal, que ha marcado la diferencia en el equipo del holandés. Muy bien Pirlo en el quite después de un saque de banda perdido por el equipo rojo, muchachos. Y donde los pillan a todos a mal pie. Y casi a cobrar. Queríamos hacer la misma que habíamos hecho antes, pero al revés, con Dybala y Palacio. Palacio nuevamente. Y le hace falta Smalling al borde del área. Casi penal nuevamente. Y estamos en los agregados. Amarilla, si no se viene un tiro libre, una zona de peligro. Chris Smalling. O Smalling. Ha sido muy al minuto 92, entonces con amarilla. Con llega tarde. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Se venía el 3-2, amigos. La última jugada del match. Palacio. Se mete Palacio. Mertesacker la aguanta. Se da la vuelta. Impresionante. Mertesacker al minuto 93. Dándole el triunfo a los Gunners. Agradeciendo al cielo, a todos sus antepasados teutones. Ahí está el equipo de los Gunners, llevándose los 3 puntos en su visita a Manchester. Impresionante jugada que hicimos, amigos, con el teutón número 4, defensa, que al final lo mandamos al ataque. Al capitán. Acaban de marcar el gol. Impresionante. Al minuto 93. Nos imaginan lo que saltamos, muchachos. La adrenalina. A full. Y así nomás por historia. Porque Per Mertesacker marcó la diferencia al final, amigos. Al final. Es para verla nuevamente esa jugada. Qué bien que la aguantamos con Per Mertesacker. Cuando ya no quedaba nada. Dote Vidal. Dote Palacio. No, uno de Palacio, otro de Dybala y otro de Mertesacker. Esa es la cuenta final. Para este 3-2 o 2-3. Muy entretenido match, muchachos. Impresionante el match que acabamos de ver recién. ¿Y qué se puede decir? Logramos llevarnos los 3 puntos. Este es el partido que definitivamente nos ha costado más en toda la historia de los Gunners. Complicadísimo partido.
¿Cómo pegaban estas bestias, ah? Ese fue el gol del empate. Este fue el penal. Amarilla para rojo. Y más encima nos perdimos el gol aquí, ¿eh? Con Rodrigo Palacio. La mandamos al carajo. Por sobre el larguero. Así no se puede, ¿eh? Si nos hubiésemos perdido todos esos goles de penal al principio. Pero no sabían cómo vibraba el joystick aquí, ¿eh? Cuando se pone a vibrar, eso quiere decir que está complicada la cosa. Era en la adrenalina del jugador. Complicadísimo match, como ustedes están viendo. A patadas. Nos quisieron parar, pero no pudieron. Ante la salida estéril. Marca el 3-2. Mertesacker. A Valdés. 8.7, Rodrigo Palacio. Mucho mejor los Gunners, ¿eh? Tiros a puerta, 4-2 del Manchester United. Pero siempre, siempre la jodemos en la posesión. Bien, y nos dice aquí que tenemos otra oferta de selección. Para variar, vamos a decir que no, pues no nos interesa. Ante el West Bromwich Albion, vamos a terminar el capítulo del día de hoy, muchachos. El penúltimo capítulo de la serie. Se nos viene la última, muchachos, o la penúltima fecha de este campeonato. Vamos, muchachos. Sigurdsson. No puede. Ante Baines. Muy bueno el quite de Baines. Para Andrea Pirlo, que centraliza para Dani Welbeck. Dani Welbeck, que juguetea con Palacio. La devolución de Palacio para Dani Welbeck. Muy buena jugada de Welbeck. Palacio, rápida hasta la cancha, se siente. Pasó nomás Palacio y la puso al palo más alejado del portero del West Bromwich. Para marcar el 1-0 en el minuto 11. Muy buena jugada de Dani Welbeck. Antes de darle el pase a Rodrigo Palacio. Y ya nos metimos en otro match después de un partido. Para variar, Rodrigo Palacio. De borde interno, dejando para disfrutar de ese gol. Sentado el portero nomás. Veníamos con la adrenalina arriba, ¿no? Se siente cuando la cancha está rápida y los jugadores están on fire. En el partido pasado teníamos a todos los jugadores casi on fire, con muchas ganas de jugar, absolutamente todos. Todos estaban con las flechitas hacia arriba. Si no, en diagonal hacia arriba. Muy bien el quite de Pirlo. Centralizando Alex con Alex Oxlade-Chamberlain. Muy buena jugada de Alex. Pasó nomás Alex. Impresionante. El carrerón de Alex para centrar atrás. Y que Palacio marcara el 2-0 a boca de jarro, muchachos. La garza. El Fénix. Ahí está. El renacer de Rodrigo Palacio. Impresionante el centro atrás y la jugada de Alex Oxlade-Chamberlain. Es increíble la poca reacción. Digo nomás. Ahí está. Veamos otra vez ese gol. A boca de jarro al borde interno, nada más que hacer. Que hacer. Le dijeron hágalo y lo hizo. El Fénix. Palacio. Otra pelota que quede en la mano del arquero. Y así con nomás la historia, queridos amigos, de esta Liga Master con Randy Fucking West. Nos despachamos un partidón con el Manchester United y ahora estamos terminando de local la celebración con el West Bromwich Albion. Y ahí tenemos nuestro merecido, nuestro merecido festejo y nuestra merecida copa con Per Mertesacker, nuestro capitán nominal. Pues ya todos lo saben, era Palacio el que era el maestro de las marionetas dentro de la cancha, celebrando nomás. Barzagli, Baines, las nuevas figuras del Arsenal. Impresionante, muchachos, impresionante liga que acabamos de tener con los Gunners. Nada más se puede decir, ¿eh? Celebración tras celebración. Goleada tras goleada. Y aquí estamos. Disfrutando
de haberles compartido esto que ha pedido el público. Ha sido de esta forma. Y no me queda nada más, muchachos, que agradecerles mucho, mucho la sintonía a todos los que han seguido la serie. A todos los amigos del canal que se han dado el tiempo de ver la historia de Randy fucking West. Y bueno, para mí compartirla es entretenido, pues. Estas cuestiones cuando las juego muy, muy entusiasmado. Sube la adrenalina impresionantemente. Ese partido, tengo partidos en la memoria que no se me van a olvidar rápidamente. Hay partidos que se quedan en la memoria. Y el partido que acabamos de ver con el Manchester United es uno de ellos. Y para finalizar la serie, muchachos, este no era el penúltimo, era el último. Así estamos de claros con la serie de Randy fucking West. Pero se nos viene, ¿eh? Se nos viene en la segunda temporada. Aquí estaba la celebración. Para variar con la posesión, estuvimos perdiendo ahí 58 ante 42. Bien, se nos viene la segunda temporada, muchachos. Los dejo invitadísimos a todos ustedes, a todos los que han seguido la serie, a todos los que recién la acaban de ver. Se nos viene la segunda temporada con Randy fucking West. El diario de... Vamos a seguir con los Gunners, pero como les decía también en el capítulo, vamos a ir haciendo una mixtura. El que se quiera ir, se va. El que quiera jugar, juega. Siempre vamos haciendo esa rotación. Y por lo demás, la próxima temporada se viene, no les puedo mentir. Vamos a solamente ver los partidos importantes. Eso quiere decir que son los clásicos, ya sea con el Tottenham, Liverpool, Manchester. Y lo más importante, que se viene la Copa UEFA de Campeones. La Copa de Campeones, la UEFA Champions League, amigos. En eso va a estar nuestra atención en la segunda temporada. Todos los demás partidos que tengamos, ya sea con el Swansea, con el West Bromwich Albion que acabamos de ver, todos esos partidos van a ir en simulación en base a lo que nosotros pensamos que le vendría mejor al equipo. También es una de las facetas interesantes en este juego, pues si no planteamos una buena estrategia, no plantamos bien el equipo o los jugadores, los nombres que tendrían que ir, nos va mal. Y eso también se ve reflejado en la simulación. Así fue la mala historia. Repito mis agradecimientos por la sintonía. Un abrazo para todos ustedes. Pura vida. Y hasta la próxima temporada nomás, que se nos viene de inmediato. Pues esto sigue tal cual están viendo ustedes estos capítulos. Cada dos o día por medio. Día por medio los teníamos programados en el canal. Y ahora sí. Chao, amigos. Hasta la próxima temporada nomás. Nos vemos.